Y hola, ¿qué tal amigos? Hoy día vamos a enseñarle a cómo conseguir la mochila de color. Como verán, esta sería la misión en la de 1, la de inventario del tren. Vamos a presionar esta parte, la primera. Vamos a aceptar este contrato. Vamos a aceptar este contrato, amigos. Y vamos a aceptar, bueno, vamos a esperar, amigos. Ya saben que esta es la primera misión que tenemos que realizar para que ustedes le puedan sacar la mochila exclusiva de lo que es la mochila de colores. Que tenemos que ir a lo que es el puerto. Vamos a irnos al puerto y ahí la vamos a conseguir, amigos. Ahí vamos a conseguir esa mochila. No es que vamos a ir a tener que apenas la conseguimos, la vamos a un departamento, vamos a un... No, amigos, este es un bugueo muy fácil. Y si tú tienes, bueno, vamos a necesitar los talleres nuevos, tienes que comprarlo. Esos talleres nuevos que tú has comprado tienen misiones dentro, bueno, contratos, diferentes contratos en la cual también hay otra mochila azul que se hace de la misma manera. En el siguiente video les voy a enseñar cuál sería la misión. Algunas personas que ya han hecho esa misión ya saben cuál es la mochila azul. Y en esta ocasión voy a enseñarles la mochila de colores. Vamos a irnos al puerto y justo encontramos aquí un barco. Aquí me estoy fijando si estoy grabando. Vamos a tener que buscar un contrato y después nos van a dar una mochila. A ver, vamos a tener que explotar toda esta parte. Esta parte de aquí, amigo, viene helicópteros. Bueno, esta es la parte donde vamos a encontrar el contrato. Esa vez lo hice. Hice justo el stream de haciendo planificaciones. Justo hacíamos planificaciones con los suscriptores. Vamos a ver. No sabría decirle si cuando uno tiene el contrato, bueno, uno tiene el taller y la persona que no tiene el taller haciendo la entrega puede conseguirlo. Vamos a intentarlo. Voy a también traer, bueno, decirle a un mod del canal si es que quiere tener las mochilas y a ver si nosotros iniciando la misión ellos lo pueden conseguir. Y si se puede, amigos, vamos a tener que hacer un stream ayudando a la gente a que consiga la mochila de colores si es la persona que deseen, amigos, la persona que deseen. Vamos a tener que ir a la parte de acá arriba. Vamos a destrozar un poco porque si no nos van a matar y si no vamos a también a perjudicar la misión. Ya está aquí, esta parte de aquí es donde tenemos que bajar, pero aquí como hay personas, bueno, ahí están los oponentes. Vamos a tener que bajar esta parte, amigos. Vamos a tener que dejar libre. Vamos a dejar libre esta parte. Y vamos a tener que fotografiar esa parte del contrato. Bueno, amigos, aquí le tomaremos una foto al contrato. Vamos a esperar. Y ahora vamos a esperar que nos llame ese Santa para poder recoger la parte de la mochila. Vamos a tener que destruir todo igual. Igual, amigo, vamos a tener que destruir todo. Y como verán, ahí nos sale el punto ya amarillo. Vamos a tener que bajar en esta parte porque esta es la parte en la cual vamos a tener que recoger la mochila. Como verán, ahí se encuentra la mochila en la cual nosotros vamos a darle flecha derecha y ya la vamos a obtener. Y ahora lo que vamos a hacer es un paso muy importante en este bugueo. Es un paso muy, pero muy importante, amigos. Muy, muy importante. Vamos a tener que ir al taller de nuevo. Vamos al taller. Ya saben que un likeazo
y una suscripción me ayuda a seguir trayendo más contenido como este. Ya saben, amigos, péguenle el likeazo. Ya saben que antes también hemos hecho un directo en Trovo de 4 horas regalando, bueno, casi 4 horas regalando coches a mis suscriptores. Ya saben que cuando yo hago en Trovo siempre he hecho directos exclusivos para ellos. No importa si eres miembro del canal, no, amigos, no importa, solamente dándole suscribir ya eres partícipe a lo que es el stream privado para mis suscriptores. Vamos rápido a nuestro taller y vamos a demostrarle qué tenemos que realizar antes de ir a nuestro taller. Bueno, el taller, si tú lo tienes por aquí nada más, donde hay un taller del Santos Custom, a ver cómo se llama, por la estación de policía, si no me equivoco, no me acuerdo muy bien. Pero si tú tienes ese taller, te ayudaría demasiado. ¿Por qué? Porque vamos a tener que lanzarnos en esta parte. Vamos a lanzarnos. Este es un ejemplo de cómo vamos a tener que lanzar. Aquí no vamos a ver. Vamos a lanzarnos por esta parte para mostrarle. Ustedes se lanzan, abren el paracaídas y en el taller va a haber un punto azul. En ese punto azul ustedes van a estar cayendo igual como lo estoy realizando. Justo deben caer en el punto azul. Hay que tomar como lo estoy realizando. Así tenemos que bajarnos en lo que es el punto azul. Ahora lo que voy a hacer es regresar con mi opresor. Como verán, no he hecho mucho. No me he avanzado tanto para poderle enseñar. Ya que yo tengo el taller muy escondido. Tengo el taller muy escondido y eso va a perjudicar para las personas que quieran esta mochila. A ver, vamos a intentar, amigos. Vamos a intentar, nos lanzamos por esta parte. Doy la vuelta. Ya que aquí está muy, pero muy escondido, amigos. Y ahí vamos a lanzarnos muy rápido y, como verán, automáticamente llego al punto amarillo. Ya ustedes ven cómo la forma y manera de la cual ustedes pueden caer a esta parte. Solamente vamos a esperar que entre dentro nuestro personaje del taller. Vamos a esperar, amigos, vamos a esperar. Y ahí tenemos misión superada. Esa es la primera. Ahí, como verán, está la mochila. Y ahora ustedes también tienen que hacer la misión con el traje en la cual ustedes van a realizar este conjunto. Diré, van a realizar la, bueno, van a ponerse la mochila. Con ese conjunto ustedes van a ir a lo que es una tienda de armas. Como el taller donde yo estoy está muy cerca, pero muy cerca a un taller de armas. Justo solamente está a unas cuadras, amigo, a unas cuadras de donde está mi taller. Y está a 2 cuadras de lo que es donde se pasan los coches. Vamos a esperar. Aquí nos carga. Vamos a darle panel. Vamos a devolver nuestro opresor y la vamos a traer de nuevo. La solicitamos de nuevo y vamos a irnos a lo que es una tienda de arma. Ya que la tienda de arma se encuentra en esta parte. Aparte que subes de RP porque en sí haces misiones. Misiones del taller. Y vamos a irnos a esta parte de la tienda de armas. La primera misión lo hemos hecho muy rápido con la opresora, amigos, pero muy rápido, para que ustedes no tengan dificultad alguna. Bueno, vamos a irnos a esta parte. Flecha derecha, vamos a paracaídas. Vamos a la última opción. Y vamos a comprar la mochila de Israel. Mochila de Israel. Esta mochila, a ver, me pasé. Esta mochila de Israel, vamos a tener que comprarla. Bueno, aquí ya no hay más. Es la única mochila que nos va a salir. Le sacamos, nos salimos y vamos a tener que poner la mochila puesta para podernos buguear. Y se encuentra, y ahora vamos a irnos a la tienda de máscaras.
Bueno, amigos, la tienda de máscaras se encuentra por la parte del parque de diversiones. Vamos a lanzarnos y vamos a tener que chocarnos con la tienda de máscara. Y apenas nos choquemos, apenas nos choquemos con esta parte de la tienda, vamos a darle flecha derecha, 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 flecha derecha. Y como verán, automáticamente aparece la mochila. Vamos a darle cuadrado y vamos a guardar el conjunto. Y automáticamente lo lanza y ya cambiamos el estilo. Y como verán, vamos a tener la mochila ya puesta dentro de nuestro personaje. Como verán, muy fácil, muy sencillo, amigos. Ya saben, likeazo y suscripción me ayuda a seguir trayendo más contenido como este. Nos vemos, gente. Nos vemos. Vamos a traer en el siguiente video la mochila azul. Parece que me ha estado fallando los servidores y no he podido conseguirla todavía. Tengo que hacerlo con la misión. Nos vemos.